¿Qué sucede, Oya? ¿Mm? ¿Decidiste cortarte el cabello en un momento como este? ¿Cambiaste de imagen? ¿Mm? El que no pierdas detalle aún en estas circunstancias es interesante. Parece que tuvieras un radar. Bueno, a mí no me gusta el cabello corto, pero... luce bien en ti. ¿No encontraron un lugar más sombrío que este? ¿Qué clase de lugar es este? Me estresa estar aquí. Querida, tienes un sexto sentido muy fuerte. En verdad me sorprendes. ¿De qué estás hablando, Pelín? Me refiero a que Arzu y Mehmet se casaron en este lugar. Desde luego que este lugar es estresante para ti, es normal. ¿Cierto? ¿O ya? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no creí que hubiera algún problema, Burku. Después de todo eso ya pasó hace mucho, ¿no es verdad? Tal vez tú y Emre podrían casarse aquí. En fin, está bien. Ahora dime qué hacemos aquí. Tenía que ser así, Burku. Sí, recordaremos a Arzu. Nada espectacular y luego nos iremos. ¿Acaso perdieron la razón? El hecho de que yo esté aquí es algo espectacular. Juro que no entiendo por qué Mehmet nos pidió que viniéramos. Solo vine aquí para asegurarme de que nadie me meta en problemas. Estoy cansada de sus reuniones hipócritas. Hiciste bien. Hiciste muy bien. Pelín tiene razón. Todos la recordaremos tranquilamente. Luego nos reuniremos a comer en su memoria y nos iremos, ¿de acuerdo? Está bien. Además... no podemos quedarnos mucho tiempo. Emre está enfermo. En realidad se involucró en una pelea. Está herido. ¿Qué fue lo que pasó? Deprisa. Quiero saberlo. ¿Qué pasa, Pelín? De pronto pareces muy interesada. Ay, ahora no puedo preguntar. Solamente tengo curiosidad. No importa. Es que dos chicos comenzaron a pelear en el bote y Emre trató de separarlos. Ay, siempre despertamos envidias. Eso pasa por tener buenas intenciones. ¿A qué viene eso? Dime por qué estás diciendo eso, Oya. ¿Eso es lo que se dice? Emre está herido. Debes desearle que se mejore. Claro, claro. Que se mejore pronto. Creo que estaba distraída cuando dijiste buenas intenciones, no pude contenerme. ¿Estás insinuando algo? En fin, no me hagan caso. Parece que últimamente soy un manojo de nervios. Debemos salir o llamaremos la atención. Pienso lo mismo. Salgamos.
¿Qué haces aquí, Serhan? ¿Por qué lo dices? No sé, pensé que tal vez evitarías encontrarte conmigo. En realidad pensé que tú harías lo mismo. Aquí estoy. Yo también estoy aquí. Quiero ser honesto, educado. Sin secretos ni mentiras. ¿Educado? ¿Honesto, Serhan? Estás aquí con la madre de tu hijo. La verdad no me parece que sea muy honesto. ¿De qué estuvimos hablando? Sin importar lo que sucediera entre nosotros, no íbamos a involucrar a Oya en esto. Pienso que no sabes mantener una promesa. No estoy hablando de Oya. En realidad hablo de Merve. ¿Por qué estás tan interesado en Merve? Es mi vecina, es mi deber preguntar. Pues no lo hagas. No importa, ese no es tu asunto. En lugar de meter las narices en estas cosas, deberías tratar de iluminar tu oscuridad. ¿De qué hablas? Piénsalo y lo sabrás. Amigo, yo también quiero tomar un trago. Todos están locos. Es verdad. ¿Qué está pasando? Aún no lo entiendo. Recordaremos a alguien, pero sucede algo más. Es todo menos un homenaje, ¿cierto? Solo espera. Ya sabremos. ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿en dónde estás? Te lo diré cuando salgamos ilesos de aquí. ¡Ya voy, amor! ¿Bailan? ¿Cómo estás? Bien, Oya, ¿y tú? Estaba a punto de ir. ¿Por qué te vas? Espera un poco. ¿Por qué tanta prisa? Tuvimos una plática muy agradable. En realidad nadie es mejor que tú para escapar. En fin, espera, quiero hablar contigo. No. Oya, déjame en paz. ¿Alguien más está enterado de que Arzu es la asesina de Edith? No. Nadie lo sabe, juro que no se lo dije a nadie, tranquila, te lo prometo. ¿Estás seguro? Porque a veces se te escapan algunas cosas. No lo hiciste, ¿verdad? No lo hice. Te lo juro, ya créeme. ¿Por qué se lo diría a alguien? Ah, genial. Ajá. Me alegro. Espera, no lo digas. No se lo digas a nadie. Está bien, tú tampoco. Si dices algo, las cosas no irán bien para ti, te lo aseguro. Si yo caigo, tú caerás conmigo. Estaremos en la parte de atrás. Si quieres, ven con nosotros. Me necesito ya. Tengo que irme. ¡Tailán! No lo olvides. No debes abrir la boca. En fin, fue apenas el primero. Lo más importante es saber apuntar. El resto viene solo. Vaya, vaya, vaya. Eres muy bueno para esto y no lo sabía. Soy como una navaja suiza, amigo. Puedo hacer lo que sea. Ahora miren esto. Amigos, ¿qué les pareció este tiro? No está mal para ser el primero. ¿Tienen hambre? Creo que es hora de comer. Aún es muy temprano. Nos avisarán cuando sea hora. Está bien. No está mal. Pero puedo hacerlo mejor. Claro.
¿Por qué no tiras? ¿Tienes algo en el brazo? Cuando estaba en la universidad, tuve un accidente. ¿Eso te afectó el brazo? ¿Entonces no puedes tirar? Sí, en la vida las cosas no siempre son como quieres. En un momento sin que te lo esperes, los sueños pueden truncarse. No todos son tan afortunados como tú, Serhan Aksak. Bueno, lamento lo de tu brazo. Pero el resto suena como una excusa de un hombre que solo siente lástima de sí mismo. Uno es responsable de su propia suerte. Siempre lo he dicho. En fin. Amigos, debemos dejar de tirar antes de que suceda un accidente. Esta clase de actividades me estresa. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Pudiste dejarme en ese lugar, pero no lo hiciste. Porque no querías perderme. ¿Te sientes mejor ahora? No. ¿Te duele mucho? Me duele. Son heridas del corazón. No digas eso. Me callaré. Me callaré por ti. Pero creo que al final moriré por ti. Eso es lo que siento. Escucha, Emre. Ya lo hablamos muchas veces. Ríndete. No podemos estar juntos. Elegí la vida que quería llevar hace años. Sí. Tal vez tienes razón. Tal vez me equivoqué. Pero ya no hay remedio. Deja de perseguirme. No debemos hacernos sufrir. Pelín, tú me quieres. Me doy cuenta. Por eso aún tengo esperanzas de que lo nuestro funcione. ¿Me entiendes? Pelín, dime qué tengo que hacer para que estés conmigo. Dime, lo haré. ¿Vas a hacer lo que yo te pida? Sí, lo haré, solo dilo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por favor. Entonces deja de perseguirme. No me pidas eso. No voy a darme por vencido. Entonces las cosas tendrán que seguir así. No me importa. No te puedo olvidar.
Está bien, debemos regresar. Bien. Lo aceptaré. Nuestros mejores momentos siempre acaban así. Ve tú primero, creo que será lo mejor. Entiendo, Pelín. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Tomaste una fotografía? ¡Déjame! ¡Hazte un lado! ¡Dame ese ¡Espera! Teléfono! ¡Dámelo! Adelante. Antes que nada, quiero agradecerles por haber venido. Tal vez Arzu ya no pueda estar aquí sentada entre nosotros. Pero es muy importante para mí estar aquí para recordarla. Eso. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, adelante, buen provecho. Comisario, acabo de recibir la información de que localizaron a Oya. Las personas involucradas en el caso Sarmazik están en una casa en las montañas recordando a Arzu Kaimaz. Creo que Sarmazik es como el Titanic. Aunque cuando se está hundiendo tiene que hacer ruido. Bien, que lo hagan. Que toquen los violines. En realidad es lo que quería. ¿Por qué querría interrogarlos por separado? Si puedo tenerlos a todos. Platicaré con ellos ahora mismo. No escaparán. Ya me está molestando. Hay algo en su teléfono que no debería estar ahí.
¿Podrías hacerte cargo? Lo haré. Gracias, amigo. Hablaremos en tu habitación esta noche. Nadie debe saberlo. Creo que descubrí algo. Está bien, hablaremos. Pelín, quítale tus garras a Emre o te mataré. No digas tonterías, Burku. Veo que estás paranoica. Me doy cuenta de cómo lo miras. No quise decir nada frente a Oya, pero te lo buscaste. Chicas, ¿qué sucede? ¿A qué vienen esas miradas? No debemos permitir que el dolor nos sobrepase. A fin de cuentas, estamos conscientes que así es la vida. ¿Cierto? No entiendo, Kerim. ¿Qué quieres decir? Bueno, el bebé Denis. ¿Cuánto tiene? ¿Ya cumplió un año? ¿Cuántos meses tiene? Aún no, cumple 3 meses en una semana. Entonces, ¿en qué mes nació? Lo olvidé. No recuerdo cuándo nació ya. El 20 de agosto. Agosto. Si su cumpleaños es el 20 de agosto, entonces es Leo, ¿cierto? ¿Igual que tú? No, yo soy Géminis. 4 de junio. 4 de junio. ¿Y tú, Serhan? Serhan es Escorpión. 12 de noviembre. Escorpión. ¿Qué sucede? No me digas que te interesan los horóscopos. No los horóscopos, la astrología. Las constelaciones y esas cosas. ¿Qué haces? Espera, Emre. Por Arzu. Estoy consciente de que últimamente habíamos estado separadas. Pero había un lazo indestructible entre Arzu y yo. Ah, querida Arzu. No había nadie como ella. Éramos como hermanas. Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, tal vez habríamos sido buenas amigas. ¿Pero qué estás diciendo, Burku? Era una mujer muy dulce, incapaz de lastimar a una mosca. Perdón, creo que soy algo torpe. Arzu tenía un corazón inocente, ¿verdad? Claro, por lo que pude ver. Como suelen decir, si vives con un arma, mueres con ella. Si te involucras en una guerra, aunque tú seas inocente,
La guerra te atrapará tarde o temprano. Pero Arzu se libró de eso. No. No creo que eso le sucediera a Arzu. ¿En verdad? Entonces tal vez no la conocía tan bien. ¿Qué puedes decir? Tal vez tenía un lado oscuro. Apelin, ustedes eran amigas, tú debes saberlo. No. ¿Sabes? Eso era imposible. Era una mujer encantadora. ¿Crees que era capaz de ocultar algo? Qué lástima. Sé que es una verdadera pena para todos. Es una injusticia que nos hayan sucedido estas cosas en la vida. ¿Verdad, Burku? Bien, ahora podemos dejar la filosofía y seguir comiendo. ¿A qué te refieres? Solo estamos aquí teniendo una agradable conversación. Ya, ¿podemos tomarnos un descanso, amor? No, no lo haremos. Estamos aquí para celebrar la vida de Arzu. Todos hablaremos de ella esta noche. Bien. Querida Oya, no estás tomando nada. ¿Qué sucede? ¿Estás enferma? ¿Quieres ir a descansar? No, estoy muy bien. En realidad, soy sincera. Hace mucho tiempo que no me sentía así. Les diré una cosa. Pienso que a partir de este momento estaremos aún más cerca. En verdad, después de esto podremos conocernos mejor. ¿Qué dicen? Es verdad. El espectáculo sentimental de Oya. Ay, Burku, me ofenderé. Oh. En fin, no importa. Ahora quiero decirles algo muy importante, ¿de acuerdo? Les diré una cosa. No van a creerlo. Es en verdad increíble. Buen provecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Comisario Kemal. Ustedes siempre tan llenos de vida. Señora Oya, la he llamado, pero no contesta su teléfono. Así que tuve que venir aquí. ¿Por qué no se sienta? No, no quiero molestarlos. Voy a pedir que le sirvan. Por favor, siéntese. Al señor Kemal le encanta darnos sorpresas. ¿Podría servirle al señor Kemal, por favor? Enseguida, señora. Señora Oya, no hemos hablado. Sí, he estado ocupada. Bueno, ya sabe lo que pasó. La muerte de Arzu y eso. ¿Qué pasó con la grabación que hizo? ¿Tailan dijo algo importante? No. Tailan no me dijo nada. Así que no había nada importante que grabar ahí. Entonces no sabemos si fue Merve. Por desgracia, no lo sabemos. Le ofrezco un poco más. No, muchas gracias. ¿Podría servirme? Enseguida.
tiene que hacer algo con ella. Así. ¿Verdad crees que este es el momento de hablar de esto? Si me permiten, tengo que ir al baño. Por supuesto, ve. A intentarlo. El cumpleaños de Denise, 20 de agosto. ¿Por qué son tan elementales? Estas personas siempre siguen los mismos patrones. Ah, veamos qué tiene. Es como si fuera un paparazzi. Creo que también voy a borrar esto. Veamos qué más hay aquí. ¿Qué es esto? Ven conmigo, mi pequeño. A mi bebé le gusta su baño de tina. Cariño, veo que te gusta mucho el agua. ¿Y esto qué es? Pero me parece que deberíamos cerrar este asunto de una vez por todas. No tiene caso destruir la vida de alguien por esto. Pienso igual que tú. Hay dos chicos involucrados en esto. No tiene caso seguir con lo mismo. La cárcel no es un lugar para una mujer. Arzu. Vaya, vaya, vaya. Señora Oya, ¿quién podría creer esto? Las cosas que pude encontrar. ¿Tayla no quiso hablar? ¿No dijo una palabra de esto? Ya se lo dije. No dijo nada. Además, no creo que Tayla sepa nada. Ya sabes, solo dijo cosas sin sentido. No hay ninguna grabación. Señora Oya, si usted sabe algo y me lo está ocultando, tendremos un problema. Está equivocado. Por desgracia, no conseguí nada. Si me entero de algo, se lo diré. No debe preocuparse. Adelante, no dejen que interrumpa su comida. No diga eso. Oya, veo que el comandante Kemal y tú son muy cercanos. Sí, la señora Oya me está ayudando a descubrir al asesino de Eddie. Perdón, algo se me atoró. Por desgracia, aún no hay resultados. Es verdad. Les hemos pedido que nos dieran información, pero supongo que no sabe nada. Bueno, ya le dijimos todo lo que sabíamos, ¿cierto? Uh-huh. Arzu Caimaz fue víctima de un desafortunado accidente. Aunque debería decir que fue un asesinato disfrazado de accidente. Eso hace que nos preguntemos si la muerte de Arzu tiene algo que ver con el caso de Edith Bosman.
¿En dónde estaban la noche del accidente entre las 10 y las 11? Señor comisario, no entiendo. ¿Va a interrogarnos en este lugar? El señor Kerim, ¿cierto? Así es. ¿Usted es el señor Kemal? Ajá. Gusto en conocerlo. Mucho gusto. No es un interrogatorio, señor Kerim. Solo estamos hablando. Porque si quisiera interrogarlos, no habría venido. Los citaría en la estación de policía y tendrían que acudir para cumplir con su deber como buenos ciudadanos. Ah, pero si lo desean, podemos hacerlo allá. No. Aquí está bien. No es necesario ir a la estación de policía con sirenas y radios. Claro, lo sabemos por experiencia. Aquí está bien, en la naturaleza. Entonces déjeme decírselo. Estaba con un amigo el día del accidente. ¿Con qué amigo, señor Dailan? Estaba con Emre. Ah, es verdad, estuvimos en un café. ¿En qué café? Revisaré las cámaras para confirmarlo. Ajá. Claro, le daremos el nombre. ¿Y usted, Pelín? Estaba cenando con mi familia. Si los llamo, ¿podrían confirmarlo? Claro, puede llamarles cuando usted quiera. ¿Y usted, señora Burku? Estaba en casa. ¿Estaba sola? Así es. Entonces no hay testigos que puedan demostrar que no estuvo en la escena del crimen. Estuve ahí todo el día. Puede preguntarle a los guardias o revisar las cámaras de seguridad si quiere, no hay problema. ¿Y usted, Mehmet? ¿Yo? Uh-huh. Estaba con mis hijos, comisario. Yo estaba en la oficina. Trabajé hasta muy tarde. Yo estaba en casa. Yo salí, señor. Estaba con una antigua amiga de la escuela. Entiendo. Si ya terminó, ¿podemos irnos? Ya sabe, todos viajamos y estamos cansados. Sí, señor Mehmet, tiene razón. Sé que están cansados. Entiendo. Pero creo que debemos hablar un poco más. Después de todo, ella era su esposa. Me imagino que usted es el más interesado en resolver este asunto, ¿verdad? Sí, desde luego. Me pregunto por qué alguien pudo haberla matado. Lo importante aquí es la motivación. Si encontramos la motivación, encontraremos al asesino. Por ejemplo, luchar por un hombre podría ser una motivación. O tal vez matar a una persona para evitar que se supiera algo importante. Esa podría ser otra motivación. También el rencor. Ese podría ser otro motivo. Conozco a muchas personas que se paralizaron por el rencor. Señor comisario, ¿no cree que esto ha llegado demasiado lejos? Estamos aquí para celebrar la vida de Arzu. Señor Tailán, déjeme explicarle algo importante. Yo investigo homicidios. Entré en sus vidas por este asesinato. Veo a las personas en sus peores días. Sé que han sido días terribles. Hemos estado viviendo unos días terribles. Parece como si fuera un círculo interminable. Cuando se piensa que un crimen no recibirá castigo, es como estar atorado en un círculo. O cuando alguien ocasiona problemas. Es verdad. Mientras más lo piensen, seguirán recorriendo ese círculo interminable. Uroboros. La serpiente que se come la cola. Sí, exactamente.
Y bien, señora Burku. Ahora díganos. Usted tuvo un conflicto interminable con Arzuka y más. Y a pesar de haber tenido una relación con el señor Mehmet, se mudó a la casa de al lado. No fue por eso. No me mudé a esa casa a propósito. Fue una coincidencia. ¿Fue una coincidencia? Creo que quería atraparla en ese conflicto interminable. Esa pobre mujer no tenía ninguna culpa. ¿Por qué se ríe, señora Pelín? Su mejor amiga abandonó este mundo. No entiendo de dónde viene esa alegría. No lo sé. Debe ser una risa nerviosa. Entonces tal vez no eran tan amigas, no tanto como parecían. Tal vez ella le ocasionó dificultades y usted quería que desapareciera. ¿Es posible? Desde luego que no es posible. ¿Quién asesinó a Arzuka y más? ¡No lo sé! ¿Cómo quiere que sepa eso? Señora Burku, ¿usted la mató? Explíqueme por qué piensa eso. ¡Yo no la maté! Fue un evento muy desafortunado. Tal vez ella era la más pura de todos ustedes. ¿La más pura? Así es. ¡Arzu estuvo a punto de matarme! ¡Esa mujer había perdido la razón por completo! ¿Por qué no dijo nada cuando se lo pregunté en el funeral? Usted lo negó. Porque no sabía cómo decírselo. ¿Hablaste con el comandante Burku? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tenía que decírselo? ¿Ahora son confidentes? ¿Se pusieron de acuerdo para ocultar algo? No, nada de eso. Entonces, ¿por qué? Vamos, dígalo, explíquenos. ¿Cuál era su problema con ella? Hablamos de una pobre mujer. ¿Pobre? Sí, pobre. Era una pobre mujer inocente. ¿Qué está diciendo? ¡Arzu era una asesina! ¿Qué fue lo que dijiste? Es cierto. Fue Arzu quien mató a Edith. ¡Ah!